Amigos que nos han seguido día a día, estamos en la última emisión de esta cápsula donde informamos sobre los hechos más importantes de la Tercera Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2014. ¿Qué les parece si vemos qué hubo en este último día de actividades? Con el humor que lo caracteriza, además de una profunda y sencilla sabiduría, César Lozano se presentó por segundo año para compartirnos su libro El lado fácil de la gente difícil, en el que detalla las mejores recomendaciones para entender a la gente difícil y no engancharse con su actitud nociva. Comparte anécdotas conmovedoras, pensamientos claros y su gran experiencia, no solo científica, sino como conocedor del comportamiento humano. Y Manuel Canellada nos ofrece una novela sobre la visión del exilio, el narcotráfico y la corrupción, el poder perdido y cómo las raíces de la infancia repercuten en el futuro de todos nosotros. Tardarás un rato en morir, su novela ocurre en Canadá, donde han ido a esconderse un exgobernador y su fiel ayudante, mientras comienzan a ocurrir una serie de crímenes perpetrados por un asesino en serie. El Bautista, de Javier Sicilia, narra la extraordinaria historia de Juan el Bautista, el gran profeta, precursor y primo de Jesucristo, a quien bautizó en el río Jordán. Sicilia, con su maestría narrativa y poética, explora la interioridad del protagonista y los sucesos a los que se enfrentó para llevar a cabo su labor profética y convertirse en uno de los grandes santos de la Iglesia. Figuraciones mías, de Fernando Savater, es un texto que ofrece una deriva lúcida e irónica por el presente en el ejercicio vivo del pensamiento que invita precisamente a eso, a pensar con gusto, porque como el mismo autor acostumbra a decir, piense usted como quiera y pueda, pero piense. Este texto lo presentó en el Salón Progreso y estuvo a cargo de Javier Aranda Luna. Este día también sirvió para rendir homenaje a Renán Irigoyen Rosado, quien fuera cronista de la ciudad de Mérida y presidente honorario vitalicio de la Asociación Nacional de Cronistas de las Ciudades Mexicanas desde 1977. En temas de cultura, la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán llevó a cabo su recital literario Entre dos lenguas, poesía maya zapoteca, a cargo de Natalia Toledo e Isaac Carrillo Can. En temas musicales, la explanada fue el escenario para la presentación de la Banda Sinfónica Juvenil de Yucatán. La presentación estuvo a cargo de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Y la edición cerró con la presentación musical de la banda de folk rock Pumcayó, la cual fue organizada por la Universidad de Guadalajara. Amigos, así llegamos al final de esta Feria Internacional de la Lectura Yucatán. No me queda más que agradecerles su participación e invitarle para que haga de la lectura un estilo de vida. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz, Ciencia y Verdad. Hasta el próximo año.